hablamos con David Fernández Prado, que nos va a contar en qué va a consistir todo este evento. Nos encontramos en Málaga, en uno de los hoteles más emblemáticos, el Hotel NH, en el centro de Málaga, y estamos viviendo una jornada gastronómica que, bueno, no hay que perdérsela. Nosotros lo vamos a contar porque lo que no hayáis estado invitado, no hayáis podido asistir, pues ya veréis, bueno, qué asturiano con más arte. Bueno, ¿qué tal, David? ¿Cómo estás? Hola, muy bien. Encantado de estar aquí en el sur, disfrutando muchísimo, con buen vino, buen jamón y, bueno, disfrutando también con la presencia de muchos hosteleros que nos acompañan de toda la provincia. ¿Eres el culpable de todo esto, no, David? Bueno, y mi equipo también, ¿no? Que somos cuatro personas, Gustatio, y, bueno, hace 4 años que se nos ocurrió la idea de que había muchos eventos de vino, pero no tantos de jamón ibérico, y tener la oportunidad de, como hoy, comparar 12 jamones diferentes de todas las zonas, Pedroches, Guijuelo, o Huelva o Extremadura, pues la verdad es algo único, no hay nada que se pueda asemejar en España, y si eso lo armonizas pues con jereces como los de Barbadillo, de González Vías, o con vinos de Rioja o incluso de Toro, pues es un juego muy divertido, y lo importante es que nos lo pasemos bien y que también el hostelero conozca muchas opciones en el mundo del vino y del jamón. ¿Cuántos están en total? Bueno, en total hay 26 stand, y se pueden probar unas 500 combinaciones diferentes. Entre jamones y vinos se pueden hacer 500 combinaciones, que ya está bien. No es obligatorio probarlas todas, porque hay que moderarse, pero sí que es verdad que hay salchichón ibérico, jamón ibérico, hay unos lomos fantásticos y todo ello se puede armonizar. Incluso hemos traído hasta sidra asturiana para darle un toque del norte. Un trocito de tu tierra aquí. Sí, bueno, primero tenemos ahí un echador echando sidra, pero después, aparte, ahora la sidra ha cambiado mucho y ahora hay una sidra, pues digamos, más internacional, espumosa, como el cava y el champán, una sidra brut y brut nature, que sí que tiene mucho hueco aquí. Es una sidra que le viene bien el calor, que le viene bien la fiesta, que eso lo hacéis muy bien. Bueno, realmente vamos a conocer muchos lugares y salir aquí de Málaga, y que ahora está muy en auge lo que es también cortadores de jamones, y ya veo que habéis pensado incluso en regalar un curso de... Sí, Innova nos acompaña ya desde hace tiempo y son especialistas en formar a la gente. Nosotros, a ver, evidentemente somos una empresa, pero nos gusta crear cultura sobre la gastronomía. Ellos nos ayudan a crear cultura, y encima esa oportunidad de que cualquier visitante pueda ganarse un curso de corte de jamón nos parece fantástico, porque la gente hoy en día, yo creo que no solo quieren ganar dinero, sino que quieren también aprender y quieren dar un mejor servicio. La competencia es muy dura y nosotros hoy buscamos una hostelería que valore esas cosas. Este evento solamente de un día, ¿no? Solamente será hoy. ¿Y qué tenéis próximamente? Ya cuéntame, porque no paráis, ¿no? Bueno, pues con Tentación Ibérica tenemos Gijón, Coruña y Bilbao, 3 de abril, 8 de mayo y 12 de junio. Después, la semana que viene, pues tenemos en el Basque Culinary Center con Eurotoques y con Mugaric y la propia pues, universidad, Diálogos de Cocina, que es uno de los congresos más importantes que pueda haber. Tenemos también un concurso mundial que se llama La Mejor Fabada del Mundo, que participan 90 restaurantes de toda España. Hay un festival de vinos de famosos que se llama el Famous Wine Festival. Bueno, al final hacemos más de 50 eventos por España a lo largo del año, y que no falte. ¿Habéis pensado en Marbella como punto también de organizar alguna jornada? Nos encantaría. Es verdad que allí hay mucha gente con mucha, digamos, con muchos conocimientos y con muchos contactos, pero sí que nos gustaría. Esto encajaría perfectamente en Marbella y hay muchísimo público para ello. En Marbella espero. Bueno, ¿por dónde hay que empezar esta ruta? Porque la verdad es que aquí nos perdemos un poco con tantas cosas. Bueno, ¿qué nos recomienda, por dónde debemos de empezar y por dónde debemos terminar? A ver, yo creo que la sidra es un buen comienzo, porque limpia paladar perfectamente. Luego yo probaría vinos blancos y rosados. Tenemos un rosado de esa de luna, por ejemplo, muy interesante. En vinos blancos la verdad es que hay muchísimas opciones, desde bodegas Pirineos, por ejemplo, del Somontano. Y luego pasaría a maceraciones carbónicas, es decir, vinos así frescos que acaban de salir al mercado, como los de Señoría de Villarrica, que yo creo que puede ser muy, muy divertido, y luego puedes acabar con grandísimos vinos, pues de bodegas Fontana, por ejemplo, de Acontia, que utilizan roble español. Realmente tenemos Chivite con sus colecciones y sus vinos de finca. Realmente, bueno, opciones hay muchísimas. Bueno, pues espero que todavía tenga alguna habitación libre en el hotel, porque esto promete para largo y tendido. Muchas gracias, si David. No, si no queda, buscaremos una. Ahora nos acompañas a algún stand. Venga, y donde queráis, os hago una pequeña ruta. Vamos a una ruta. Bueno, pues como hemos dicho que hay que empezar por la sidra, aquí vamos a presentaros varias opciones, ¿vale? Por un lado, la sidra natural, la de Escanciar, la de toda la vida, la típica de Asturias, que evidentemente allí es muy habitual, pero fuera es más difícil de encontrar. Pero quizás para mí, lo más interesante para aquí, para esta zona, y era de lo que os hablaba, posiblemente sea esta sidra. ¿Nos puedes poner una copita?
Espuma áurea, se parece al cava, al champán, es el mismo sistema de elaboración, tiene burbujas, lo vais a ver ahora mismo. Y yo creo que es fantástico porque combina muy bien con muchos platos, por supuesto con el jamón, pero con los menús de degustación que hoy en día se llevan tanto, es un buen inicio. De hecho, está en muchos restaurantes con estrella Michelin que lo quieren como copita de bienvenida de aperitivo, ¿no? Entonces yo creo que es una buena opción. Y luego la otra opción es la más internacional, es la que se consume en Reino Unido y demás. En este caso se llama Avalon y esto se consume como si fuera cerveza, en tercio. Bien, ¿no? O sea, lo que tenéis mucha exportación de la sidra en todos los países, ¿no? ¿Y los chinos qué tal? ¿Son también consumidores de sidra? Pues sí, él no lo puede confirmar, pero a China también se exporta sidra, ¿eh? No hay miedo. Pues ahí la vamos a ver. Sidra espumosa Poma Áurea de Trabanco, de Asturias. Está para ti, para que brindemos con todos los espectadores. Venga, yo otra con ella. Yo con vaso. El vaso sería este, ¿no? No, para esta sidra sería tu copa, pero este es el de la sidra Descanciar. Salud. Muy rica. Bueno, Pepe, está fantástica. De verdad, tiene un punto que no es ni ácido, ni es tampoco dulzona, sino está en un término medio que me ha encantado. Como sidra, me encanta. Muy bien, muy rica. Por sitio. Buen inicio de momento. Bueno, hemos pasado de la sidra al jamón. Vamos a hablar con Javier Castro. Seguimos aquí con David, que nos está guiando fenomenalmente bien. Y estamos encantados porque ya solamente el olor que desprende estos jamones ya nos dice mucho, ¿no? Sí, es un jamón además de los Pedroches. Siempre acude a toda la ostentación ibérica, muy presente por toda España y no hay más que verlo. Bueno, fíjate. La pinta que tiene. La presentación que tiene además y el color. Mejor que no lo defina, ¿no? Pues me gustaría conocer un poquito más tu producto que has presentado en Málaga y bueno, pues de dónde se cría el cerdo y cuál es el proceso. Bueno, pues este jamón procede de cerdos criados en Los Pedroches, que bueno, que aunque no todo el mundo lo sepa, es la zona con mayor densidad encinar del mundo. Entonces allí criamos los cerdos y allí hacemos los jamones. Son jamones con 4 años de curación. Una característica fundamental es que tienen muy poca sal. Y bueno, la verdad que llevamos viniendo a Málaga ya muchos años, tenemos buena clientela que reconocen este jamón y bueno, pues hoy estamos aquí un poco por invitación de Gustatio nuevamente y aquí a dar a probar nuestro jamón. Vuestro jamón tiene mucha aceptación, yo lo había escuchado mucho hablar de ello y bueno, vuestra producción llega también al extranjero, ¿soléis exportar también? Sí, aproximadamente un 40% de nuestra producción va para afuera. Fundamentalmente la zona de Asia, donde más se valora este jamón. También ahora está creciendo mucho Sudamérica, países emergentes como México, Colombia están demandando este tipo de jamón de máxima calidad. Y luego, bueno, hay mercados en Europa como puede ser Francia, Italia, que demandan mucho, mucho jamón. Pero vosotros habéis conseguido también premios, ¿no?, a vuestro producto, ¿no? Sí, hemos conseguido en 5 ocasiones el premio al mejor jamón de Los Pedroches. Y luego un premio también muy importante, que es el Taste Awards, que se entrega en Londres, le llaman el Oscar de la alimentación, y que lo hemos conseguido durante 3 años seguidos, ¿no? Entonces la verdad que, y siempre con este jamón que estáis viendo aquí, que es el jamón de máxima calidad, que es un jamón que procede de cerdos que durante los 5 últimos meses de su vida se alimentan exclusivamente de bellota y hierba. Entonces, bueno, una cosa un poco exclusiva, una edición limitada, y bueno, ahí lo tenéis para comprobarlo. ¿Vamos, David? Venga, vamos a degustarlo. Gracias, Javier. Gracias. Bueno, ahora viene la parte de probarlo. Así que vamos a coger, mira, ve este que tiene su tocinito, porque eso también es la gracia del jamón. ¿Ve? Un corte perfecto. Y pasamos a probarlo. Bueno, a vuestra salud. Bueno, estamos fenomenal. Una sidrita,
un jamoncito y ahora vamos con los tintos, con estos cardos tan estupendo, que no son cualquier cosa, ¿eh? Que esto es una maravilla, hasta el nombre ya suena divino, divino tinto. Bueno, cuéntame, David, ¿dónde estamos ahora? Bueno, ahora estamos con la bodega Arzuaga, que tiene desde un vino, digamos, más de chateo, más informal, más divertido, como es La Planta, que es muy conocido en toda España. Luego tiene el Crianza de Arzuaga, ahí en Ribera del Duero. Pero a mí me llama especialmente la atención, yo me gusta mucho este vino de Pago, se llama Pago Florentino, se hace en Ciudad Real, en La Mancha, pero tiene su propio Pago, es decir, tiene su propia denominación de origen protegida, algo que tiene mucho mérito, y es un vino que me parece fantástico. La Mancha están ahora en auge, están haciéndolo con los vinos, ¿eh? Que fíjate que yo... La Mancha ha sido siempre la mayor mancha vinícola española. Mira aquí el Quijote y todo, es que hay que mirar los detalles, ya te he dicho que me encantaba la botella. No, la verdad es que el que tiene mucho, como es La Mancha, tiene mucho donde elegir, y la verdad lo que han hecho ahora es ponerlo en valor. Tenemos otros vinos de Pago también de La Mancha, como pueden ser los de Bodegas Fontana, que también son fantásticos, y yo creo que eso va para arriba y nosotros lo vamos a apoyar. ¿Has probado ya este, David? Sí, claro, me encanta. A ver, es un vino con fuerza, es un vino bastante corpulento. Por supuesto, con un chuletón iría fantástico. O con un... Venga. Mucho lejos, pero tenemos el jamón. Pero tenemos buen jamón que también vale. Bueno, aquí estamos, también puede faltar nuestro querido amigo, el señor Zambrano, su esposa Isabel. Aquí estamos también porque hay que aprender de todo, ¿no? Y aquí, bueno, pues una de estas ferias gastronómicas es, aprendemos muchísimo porque hay tanto de todo que ya te hemos visto degustando aquí los aceites, ¿no? ¿Qué te ha parecido? Los aceites espectaculares. ¿Qué es tu criterio? Porque además eres una persona que te gusta y... Y los vinagres impresionantes. Tiene un vinagre de moscatel, tiene un vinagre de chardonnay, tiene un vinagre espectacular. Además lo hacen como a la antigua usanza se hace. Con eso muy bien, están espectaculares para poderlo tomar como si te tomaras una copita de vinagre, que mira que es difícil, pues no tiene nada de acidez ni nada, y los aceites. Pero te voy a pasar a la especialista que la tengo aquí. Tu nombre es Julia. Julia, ¿qué más? Julia Fuentes, de Omed. Bueno, Omed es una empresa familiar, estamos en Granada, en el pueblecito de Ácula. Nosotros producimos aceite de oliva y vinagres. En aceite de oliva hacemos variedad arbequina y picual, y ahora hemos sacado unos productos un poquito más innovadores y tenemos un aceite de yuzu, el primer aceite de yuzu, y un aceite de arbequina, ahumado a hueso de aceituna, con el hueso de aceituna. Muy interesante. Yo lo he olido y... Y huele, sí. Y luego tenemos nuestros vinagres, que son vinagres muy frescos, los producimos con vinos de muy alta calidad y con un método de producción mucho más lento, por lo que pues mantenemos mucho más aroma, sabor, olor, todo es mucho más complejo. Tenemos moscatel, cabernet sauvignon y chardonnay. Yo creo que envasáis en diferentes modelos, ¿no? Sí, al final en este mundo ya no solo vale con la calidad, tenemos que entrar también un poco por el ojo, así que también pues intentamos ser lo más innovadoras posible con el packaging. Muchas gracias, enhorabuena por vuestro producto. Gracias a vosotros. Bueno, seguimos con David, porque él además, tenemos que decir que ha formado parte de un jurado y hoy con el aceite, pues él lo va a definir mejor que nadie, ¿no, David? Bueno, ¿cómo es esto? ¿Tú se has participado? Bueno, sí, he sido varios años jurado de uno de los campeonatos del mundo que hay en aceite, porque hay varios. Este es el que organiza una revista muy importante de Alemania, que se llama Dein Spicemaker, y este aceite en concreto ha quedado entre los tres primeros el año pasado. Es decir, es una cata, estaba comentándolo con ellos, muy dura, en la que participan 1000 aceites. Nos tenemos que tirar una semana probando aceites y realmente, bueno, pues es un lujo que empresas españolas estén entre las mejores, sin duda. Además, cuando el jurado no es solo español, hay griegos, hay italianos, hay alemanes. Bueno, es realmente exigente el concurso, con lo cual, bueno, ya pueden estar contentos. Y es una maravilla, además lo tienen ahumado también, que es algo que tampoco había visto en otras ocasiones. No he visto en catas de aceites ahumados, pero me ha sorprendido.
Sí, bueno, a ver, hoy en día los hosteleros demandan muchas cosas diferentes y realmente, bueno, tienen arbequina, tienen prácticamente casi todas las variedades de aceituna que se pueden dar en Granada, porque es una empresa granaína, y lo que es más difícil en este tipo de concursos es la picual, porque el resto de jurado que no es español no la entiende. Consideran que es un defecto cuando es un tema varietal, ¿no? Pero es la que nos da más guerra siempre, tenemos que defender a esta aceituna nuestra porque el resto del jurado le suele dar más bien caña y lo considera defecto. Y ahora estamos en Guijuelo y vamos a hablar con Joaquín, aquí este producto Carrasco que ella nos hablaba en Madrid, en Fitur, y bueno, muchos años que lo hemos conocido y que nos encanta su producto. Entonces, como está aquí en nuestra tierra malagueña, pues le damos la bienvenida a esta tierra, que bueno, aquí en esta tierra lo hemos visto poco, ¿no? Sí, la verdad es que sí, pero bueno, suelo venir, bueno, pues a eventos puntuales, pero bueno, encantado de venir siempre a esta tierra. Sí, la verdad es que sí, pero bueno, llego hoy, mañana te vas, haces unas visitas, el evento, y bueno, pero bueno, esto es así, ¿qué le vamos a hacer? ¿Eh? La verdad que tú tienes un producto que gusta en el mundo entero, ¿no? En el extranjero y aquí sí, hombre, en Málaga. Bueno, y aquí en Málaga también, la verdad es que ya son muchos años que llevamos vendiendo aquí en Málaga y bueno, la verdad es que encantados, ¿eh? Tenemos muy buena acogida, eso es. Bueno, ya veo que habéis cogido a Poppy, que aquí sí. Es muy conocido con su programa en Canal Sur, claro, sus intervenciones también en los programas, su máquina aquí. Pues a base de vernos en estos eventos, en Fitur, en Madrid Fusión, pues bueno, pues surgió, le dije, oye Poppy, tengo que estar el 6 de marzo en Málaga, en un evento, ¿te vienes y me cortas el jamón? Eso está hecho. ¿Cuándo? Digo, por la tarde. Digo, ah, pues estupendo. Y así ha sido. Porque habíamos coincidido mucho, pero nunca había cortado un jamón mío. Y dice, bueno, pues mira, digo, es una buena oportunidad de probar y de ver cómo salen y todo. ¿Qué están degustando los malagueños hoy? Cuéntanos un poquito. Bueno, pues hoy lo que estamos degustando es jamón de bellota de la añada del 2013, que están haciendo ahora, o acaban de hacer, los 4 años de curación. Pues estamos también pues, con nuestro embutido de campaña, el chorizo ibérico de bellota y el lomo de bellota, que está todo lo pasamos por chimenea, con leña de encina, el proceso natural, igual que hacía mi bisabuelo cuando empezó en esto. Y bueno, pues luego el salchichón, que es muy, muy afamado aquí en Málaga, la verdad es que nuestro salchichón en Andalucía encanta, que siempre Andalucía es más zona de salchichón. Y bueno, pues eso es lo que venimos a presentar un poquito. Poco más, Belén. Vamos a probarlo, ¿te parece, Joaquín? Hombre, a ver cómo sabe tu jamón aquí en Málaga. Claro. A ver cómo sabe aquí en Málaga. Por supuesto. Bueno, yo creo que tu jamón sabe igual de bueno en todo sitio, ¿no? Bueno. Tu salud, Joaquín, mira que corté. Es por el Poppy. ¿Eso lo ha cortado Poppy? Poppy es el artífice. Maravilloso, Joaquín. Muchas gracias, Belén. Bueno, nuestro querido amigo Paco Retamero, de los Descalzos Viejos de Ronda. Además, yo he nacido muy cerquita de ahí, de la Reina Victoria. Y bueno, a mí si me hablan de Ronda, yo ya es que bueno, es que Ronda es una buena tierra que da lo mejor de lo mejor. Y aquí vemos prueba de ello con estos vinos que hace ya cuántos años que nos conocemos y te estoy entrevistando. Uy, pues yo creo que puede hacer 8 años por así, ¿verdad? O más, o 10. Claro, prácticamente. Que viniste todo el grupo de Marbella y después fuimos a la emisora, estuvimos con vosotros, sí. Recuerdo muy bonito, pero ahora veo cosas diferentes y me gustaría que me contaras un poquito la nueva cosecha y bueno, pues vuestro producto estrella también, por supuesto. A mí me encanta todo lo que... Nosotros hemos traído aquí, esta vez hemos traído 3 vinos, nuestro vino más joven, con 6 meses de barrica, que llamamos de V14, que es sobre todo garnacha, con otra acompañado de otras variedades, que es el vino más sencillo.
Luego hemos traído un vino con una crianza más larga, de 12 meses de barrica, de la añada 2010, que nosotros llamamos de V+. Y esto es sobre todo graciano, también acompañada de un poco de Syrah y un poquito de Merlot. Y luego el tercer vino, que hemos traído un vino de colección, sobre todo porque estamos en un evento de jamones, de queso, y hemos querido traer vinos tintos. Y este es un vino de la añada 2009, solo hicimos 4.000 botellas, y es sobre todo Petit Verdot, un 80 Petit Verdot, con un 20% de garnacha, con 16 meses de barrica, pero una crianza muy larga. Esto es, hizo una crianza en botella larga antes de sacar. Son ya las últimas botellas de la añada 2009, pronto sacaremos la 2010, pero fíjate, un vino con 7 años y con una capacidad de envejecimiento y de guarda muy grande. Y esto es un poco lo que hemos traído con nuestro distribuidor para Málaga. ¿Qué estáis ahora produciendo? Porque yo recuerdo a los comienzos que, claro, estabais comenzando con vuestras tiradas y tal, pero que hoy por hoy habéis crecido, ¿no? Y cada vez... Vamos creciendo, pero poquito, de a poco. Estamos en unas 35.000 botellas al año, ¿eh? Poco a poco vamos plantando un poquito más, pero claro, necesitamos 4 o 5 años para que ese viñedo de uva, y la uva adecuada para vinificar. Por tanto, ahora lo que estamos es creciendo de a poco, de manera sostenible, siempre vinificando nuestras uvas, que trabajamos en producción, estamos en ecológico, de verdad ecológico, aunque no estamos en ningún consejo de certificado, de certificación de agricultura ecológica, por decisión propia. Pero realmente trabajamos así, muy cuidadoso, muy respetuoso con el medio ambiente, y un poco esa es la línea que estamos llevando. Hacer vino de calidad, pocas unidades de nuestro propio viñedo, para bien o para mal es lo que tenemos, y en eso estamos, buscando una línea seria y coherente con nuestra manera de pensar. ¿Soléis seguir haciendo catas allí en la bodega? Esas catas maridadas que hacíais, ¿sí? Sí, sí, claro, seguimos. Cada vez ahí sí vamos creciendo. Y por tanto, cuando alguien nos quiere visitar, le pedimos que lo haga con cita previa. Porque son reducidas y siempre la llevamos los propietarios de la bodega. Por tanto, tenemos nuestras limitaciones de tiempo y de capacidad. Entonces, vamos haciéndolo con esa cita previa, y realmente va funcionando muy bien, y sobre todo hay mucha gente de Marbella y extranjeros que viven ya, que tienen en casa en Marbella, y que van haciendo su colección de vinos, son amantes del vino y tienen su pequeña cava, y les gusta ir a las bodegas a comprar directamente, y que le contemos cómo hacemos nuestros vinos. Esto es. Claro, y máxime tú que conoces bien la bodega, en el sitio donde está, la parte histórica, en la cornisa del Tajo, las vistas que tiene, es realmente un lugar mágico, la verdad que sí. Pero tenemos que recomendarlo, ¿eh? Si quieres decir un teléfono de contacto. Ah, sí, mira, nosotros pedimos sobre todo que nos contacten mediante un correo electrónico, que es info@descalzosviejos.com, ¿eh? info@descalzosviejos.com, y así le contestamos también directamente. Perfecto. Así la información directa con ellos, porque yo lo he visitado, lo he probado y es una maravilla. Así que, de verdad, probarlo. Muchas gracias, querido amigo.